que había descubierto imaginaria. Nadie le creyó. Con el pasar del tiempo, él también dejó de creerlo y vivió sus últimos años convencido de que todo lo que había para descubrir ya estaba descubierto. A partir de entonces, casi no pasa un día sin que alguien descubra imaginaria. Pero nadie puede dar pruebas de lo que hizo, porque es muy difícil encontrar pruebas de algo en imaginaria. Y a nadie le creen. Unos pocos, sin embargo, consiguen seguir creyendo en sí mismos, que es la única manera de hacer un auténtico descubrimiento.